Queridísimas amigas y amigos de Retos Femeninos, soy Lucía Legorreta y como siempre es un gusto darles la más cordial bienvenida a este programa Ser Mujer. Con el tema del día de hoy, la relación con mis padres y el éxito. Y para ello nos acompaña y me da muchísimo gusto presentar a Alberto Romero. Él es psicólogo con especialidad en psicoterapia e hipnosis ericksoniana, especialidad en terapia de pareja, tiene una especialidad también en enfoque sistemático de lealtades invisibles e intervención primaria contra adicciones. Alberto es autor del libro Una mirada a lo invisible de Editorial Urano, Relatos de Barcelona, y del libro Divorcio sano, una despedida en paz. Bienvenido, sí, Alberto, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros en Retos Femeninos. ¿Cómo estás? Bien, Lucía, al contrario, muchas gracias por la invitación, muy agradecido y de nuevo gustoso de saludarnos nuevamente y saludar a tu auditorio también. Claro, oye, pues fíjate que me encanta platicar, ¿no?, de este tema, porque a veces, ¿no?, se piensa que la relación de los padres, pues, no es muy importante. Estamos viviendo, pues, una etapa, una crisis, ¿no?, en el matrimonio. Ya cada vez vemos a menos parejas que se casan, más parejas que se divorcian. ¿Qué tanto, no?, tiene que ver esa relación papá, mamá, de los dos juntos, en todo lo que tú, ¿verdad?, has estudiado y ves en tu terapia, en tus libros? Bien, yo me atrevo a decir, y siempre lo he señalado de esta manera, que no existe una relación que influya tanto en la vida de los seres humanos como la que tenemos con nuestros padres. Es decir, la relación que nosotros construimos con nuestros padres influye tan determinantemente en nuestros comportamientos que bien puede generar una vida próspera o bien puede llevarnos a vivir muchos tropiezos en nuestra vida. Entonces, es fundamental esta relación. Y a veces cuando yo hablo de la relación con los padres, hay muchas personas que me dicen, por ejemplo, en mi trabajo privado, en mi consulta privada, me dicen, bueno, pero es que yo ya trabajé ese tema de con los padres. Y yo les digo, bueno, es que el tema con los padres se trabaja todos los días. No es algo que se trabaje de una sola vez y entonces uno ya está recuperado de esa relación. Es algo que hay que trabajar con mucha frecuencia, especialmente si tus padres viven, ¿ok? Claro. O sea, sigue toda tu vida esa relación, no es que el día que te cases ya termina, ¿no? Ahora, yo sé que no hay familias perfectas, Alberto, sé que no hay parejas perfectas, pero ¿cómo definirías tú una relación sana, ¿no?, de papás, y por otro lado una relación enferma, ¿no?, que es lo que tú estás apuntando, que va a dañar a ese hombre o esa mujer, pues, por muchos años? Ok, y esta es una muy buena pregunta, porque hay muchas personas que nos pueden referir que tienen una buena relación con sus padres, ¿sí? Tener una buena relación con nuestros padres es tenerlos en un buen lugar en nuestra vida. Es decir, más allá de los hechos o las circunstancias, ¿sí me explico? Habemos algunos de nosotros que seguramente hemos tenido experiencias difíciles y dolorosas con nuestros padres, ya sea con papá o con mamá. Sin embargo, es muy importante que conforme nosotros nos vamos convirtiendo en adultos, aprendamos a tomar a nuestros padres tal y como son. Yo siempre, siempre le digo a las personas, es bien importante que para convertirnos en adultos hay dos pasos fundamentales. El primer paso para convertirnos en adultos es tomar a nuestros padres tal y como son. Y el segundo paso es la vida en pareja, en cualquier modalidad. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si tus papás cometieron errores involuntarios? Ya no supieron, por lo que sea, no me voy a meter a esto, inmadurez, lo que sea, pero no supieron darte ese, pues, ese cariño, ese afecto, esa cercanía, que sabemos, ¿sí?, que no es de mala voluntad, pero a veces en familias no se da. Sí, incluso podríamos hablar o podríamos poner el caso de padres que han sido voluntariamente irresponsables, digamos. Claro. Sí, podríamos hablar de muchos casos porque lo digo, es algo muy común, ¿no? Que muchas mujeres cuando se separan o se divorcian y tienen hijos,
En muchas ocasiones los padres de estos hijos se irresponsabilizan por completo de ellos, no solo afectivamente, sino en todos los sentidos, materialmente hablando también, ¿sí? Porque, digo, hay responsabilidad afectiva y también hay responsabilidad material. Entonces, muchos de estos padres se irresponsabilizan de sus hijos y a veces las mamás cometen el error de hablarle mal a sus hijos de sus propios padres. Que ese es un error involuntario o es un error provocado como una reacción al momento que se está viviendo, porque muchas de las separaciones o los divorcios se dan de maneras complicadas, difíciles, y esto genera muchos sentimientos. Entonces, aquí lo más importante, más que pensar no solo en nuestros hijos, tendríamos que pensar en nosotros mismos y en la relación que tenemos nosotros con nuestros propios padres. Cuando nosotros hemos tenido una relación difícil con mamá o con papá, es muy común que proyectemos eso hacia nuestros propios hijos. Es decir, una mamá que de pronto tuvo una relación difícil con su propia madre, le cuesta trabajo ser madre, especialmente de sus hijas, o sea, no Fíjate, de sus interesante. hijos. ¿Me explico? Entonces son situaciones, lo mismo que un padre, ¿no? Un hombre que le cuesta trabajo o que le costó trabajo la relación con su propio padre, tal vez le cueste trabajo ser un buen padre para sus propios hijos. Pero ahí, y ahí, Alberto, podemos romper ese patrón. O sea, lo hago consciente, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Yo no tuve una buena relación, pero ¿qué pasa si digo, no quiero repetir, ¿sí? Esa misma conducta? Porque ¿cuántas familias vemos, Alberto, que se repite, ¿no? Es que el papá era así, lo vuelven a repetir de generación en generación. Así es, como bien lo señalas, es muy importante que tomemos conciencia sobre ello. Una vez que tomamos conciencia sobre nuestra propia vida, digamos, sobre nuestras propias relaciones con nuestros padres, nosotros podemos empezar a hacer algunos cambios. Pero es bien importante que aprendamos a ser comprensivos, porque a veces resulta, Lucía, que muchos ya somos adultos y seguimos enojados con circunstancias o eventos que vivimos con nuestros padres cuando teníamos 10 años, 12 años, 15 años. O sea, es sorprendente. Te sorprendería la cantidad de pacientes que a veces llegan a la consulta y que me dicen, es que, ¿sabes qué? Tuve un problema con mi mamá o tuve un problema con mi papá y fíjate que fue así, así, así. Y yo les pregunto, bueno, ¿y esto cuándo pasó? Ah, fue hace como 15 años. Sí, sigues Wow. hablando. O sea, siguen cargando con ese impacto emocional que les provocó aquello. ¿Me explico? Entonces, para poder trascenderlo y para poder dejar atrás estos comportamientos, lo primero que tenemos que hacer es, primero, tener conciencia de quiénes somos nosotros, de qué estamos hechos. ¿Sí? Lo primero que tendríamos que hacer es agradecer nuestro origen, porque sin papá o sin mamá, sin importar las circunstancias, sin ellos nosotros no estaríamos hoy aquí. Oye, somos aparte la mitad de cada uno de ellos, o sea, genéticamente traemos su carga genética de uno y de otro. Queramos o no lo queramos, pues es parte de nosotros. Así es, y muchas veces es imposible no parecernos a nuestros padres. Lo que sí es posible es determinar en qué deseamos parecernos a ellos. ¿Sí me explico? Es decir, cuando yo estoy enojado con mi papá, por ejemplo, digo, hablando de mi propia infancia, yo tuve una infancia complicada con un padre alcohólico. ¿Ok? Entonces fue complicado porque además era una infancia complicada porque mi padre, además de ser alcohólico, tenía todas las bondades de un hombre alcohólico. Era irresponsable, irrespetuoso, violento, etcétera, etcétera. Entonces nos tocó vivir una situación difícil en casa. Muy Sí, difícil. muy difícil. Y yo era un hijo enojado. Yo estaba enojado con mi padre. Y no me daba cuenta que al estar enojado, que un hijo enojado nunca será un buen resultado. ¿Por qué? Porque la mejor manera de demostrarle a nuestros padres que no fueron buenos padres es fracasando, es siendo infelices. Si nosotros somos infelices, de esta manera les estamos diciendo a nuestros padres que ellos no lo hicieron bien. ¿Me explico?
Entonces, es muy importante que nosotros podamos mirar esto de manera realista. Y que más allá de las circunstancias que pudimos haber tenido, ya sea con papá o con mamá, entender que ahora somos adultos y que ahora nosotros nos hacemos responsables de nuestra propia vida. Sí, me encanta eso que estás diciendo y la famosa frase, ¿no? Que dice, infancia no es destino, ¿no? Porque es muy fácil echarle la culpa, ¿eh? A tus papás y así me educaron. Y, digo, hay que tomar ahora sí que la responsabilidad y las riendas de cada uno de su vida. Ahora, me gustaría preguntarte, Alberto, porque estoy segura que conozco yo a muchas mujeres y estoy segura que aquí debe de haber muchas. ¿Qué pasa? Tú hablaste de esta mujer, ¿no? Que se queda una madre soltera, una divorciada, una separada. Que el padre es ausente, ¿no? Porque hay muchos casos positivos en que el padre sigue presente aunque no estén juntos. Así Pero, es. ¿qué hacer tú como mujer si tienes un padre ausente? Porque ahorita lo que estamos viendo es que una figura masculina, una figura femenina son básicos para un desarrollo integral, ¿no? De ese niño o niña. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podrían hacer estas mujeres? Ok, yo creo que una parte que es muy importante, como lo decía antes, es tomar conciencia de qué es la realidad. Cuando nosotros hablamos de la recuperación emocional, tenemos que ser realistas. El primer paso que tenemos que dar es darnos cuenta de nuestra propia realidad. O sea, mi realidad es esta. Si mi padre me abandonó y no me dio más que la vida, yo tengo que darme cuenta que lo único que me dio mi papá que haya sido la vida, porque hay, como decías, hay otros casos donde sí los padres, independientemente de que se hayan ido, siguen siendo responsables, ya sea materialmente o afectivamente o ambos. Pero si no tuvimos la fortuna, vamos a pensar en el caso de una mujer que vivió esto, ¿no? De pronto su padre y su madre se divorcian y el padre se aleja y desaparece de la vida de ella. Ok. Lo más importante es que nosotros podamos reconocer que independientemente de todo lo que haya pasado o todo lo que papá o mamá no nos hayan podido dar, o en este caso papá, yo debo de tomar lo que sí hubo, y lo que sí hubo fue mi vida. Si me dio mi vida, entonces puedo hacerme responsable de ella. ¿Me explico? O sea, yo tendría que empezar por dar ese paso y ser realista, ok, mi papá no tenía nada más para darme. Y no tenía nada más para darme partiendo de lo que no me dio. Claro, sí, tiene Pero lo razón. poco que me haya dado, lo tomo. Pero si tomo la vida, yo tendría que poner en una balanza. Imagínense que esta es una balanza. Y que de este lado de la balanza ponemos nuestra vida. ¿Cuánto vale nuestra vida? Si yo le pregunto ahorita a tu auditorio, ¿cuánto vale su vida o qué es lo más valioso que tienen? La mayoría va a coincidir en que su vida es lo más valioso que tienen. Entonces, por lo tanto, la balanza se desequilibra. Y de este otro lado pueden poner todas las desgracias que les hayan sucedido con papá o con mamá. A lo mejor una mamá o un papá muy autoritarios, o a lo mejor una mamá o un papá no presentes, indiferentes, poco cariñosos, poco afectivos, etcétera. Ok, la balanza probablemente se mueva un poco. Pero si nosotros tenemos claro que lo más valioso que tenemos es nuestra vida, entonces vamos a lograr hacer algo con eso. Y eso es ser realista. Es decir, tengo mi vida y esto me llegó a través de mi papá. Ahora, como hijos, no estamos obligados a amar a nuestros padres. Ándale, ah, caray, ¿no estamos obligados a amarlos? No estamos obligados a amar a nuestros padres, porque el amor es una construcción. Claro. Es decir, el amor se construye. ¿Sí me explico? O sea, incluso hay papás, mamás que son muy responsables materialmente hablando, pero no son responsables afectivamente hablando. Y entonces nosotros tenemos que también ser muy realistas y darnos cuenta que no estamos obligados a amar a mamá o amar a papá, porque a veces no tenemos la fortuna de tener unos padres que se hayan preocupado por construir una relación amorosa con nosotros, porque en realidad eso en principio depende de ellos. Cuando nosotros somos pequeños, somos inocentes. Es decir, nosotros dependemos completamente de nuestros padres y de lo que ellos nos enseñen. Entonces, si nuestros padres se preocupan por construir una relación amorosa con nosotros, nosotros vamos a amarlos. Pero como hijos, solo por el hecho de que sean nuestros padres, no estamos obligados a amarlos.
A lo que sí estamos obligados es a ser agradecidos y a ser respetuosos. Es lo que yo venía Agradecidos. ahorita, justo, si los tenemos que respetar a nuestros padres. Así es, a ser agradecidos sí estamos obligados. ¿Por qué? Porque recibimos de ellos la vida. Aunque haya sido lo único que nos dieron, es suficiente. ¿Me explico? Si además tuvimos la fortuna de que nuestros padres nos dieran mucho más, podemos estar agradecidos con ellos. Y mucho más me refiero a algo materialmente hablando. Si además nos dieron afectivamente hablando, podemos amarlos, por supuesto. Sí. Pero es muy liberador para las personas escuchar que no están obligados a amar a sus padres. Oye, Rafa, oye, Alberto, ¿y qué tanto tú, por ejemplo, recomiendas el tratar de entender por qué tu papá o tu mamá lo hizo? O sea, el irte un poquito más a su historia o no, o nada más es aceptar, sabes que mi papá no tuvo los recursos afectivos, económicos, lo que tú quieres. Porque luego te dice, no, es que hay que meterse y que si la herida de la infancia y que si. Yo no sé, a veces se me hace que mejor partir, como tú estás diciendo, ¿no? De aceptar una realidad y de ver hacia adelante, ¿no? Porque luego si nos metemos demasiado hacia atrás, no sé qué tanto lo recomiendas. Sí, fíjate, Lucía, que esto era una práctica muy común en la psicología convencional, digamos. Anteriormente, sobre todo en el psicoanálisis, especialmente en el psicoanálisis, pero también en muchas otras corrientes de origen, era muy importante conocer nuestro pasado. Y nos centrábamos mucho en tratar de entender por qué nos comportamos como nos comportamos. A veces perdíamos más tiempo intentando entender por qué me comporto como me comporto que tomando las acciones necesarias para ya no comportarme de esa manera. Claro, sí, ya yendo hacia adelante, ¿no? Exacto. Entonces, por supuesto que es interesante y la mayoría de las personas, de las mujeres que nos están escuchando, seguramente la mayoría tiene la capacidad de hacer un análisis y de reflexionar y pensar, ok, es que mi mamá se quedó huérfana, o es que mi mamá no tuvo las posibilidades, o es que mi papá, etcétera. Todos lo hemos hecho alguna vez, intentando justificar por qué nuestros padres se comportaron con nosotros como se comportaron. Y eso está bien, porque nos ayuda a elevar nuestro nivel de comprensión. ¿Sí? Pero más importante que eso es que independientemente de las justificaciones y de todo, nosotros tengamos la capacidad de tomar a nuestros padres tal y como son, ¿sí? Y ser realistas. Yo no puedo decir es que tengo una maravillosa relación con mi padre porque yo así lo decido. No, tengo que tener razones para que así sea. Es decir, mi padre siempre ha estado presente, mi madre ha estado presente, siempre han sido cariñosos conmigo, siempre han sido afectivos, pero resulta que no todos tenemos esa fortuna. A veces nuestros padres son muy impositivos, muy inquisitivos, hacen muchos juicios sobre nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros ya no somos niños. Claro. Tendríamos que aprender a ya no comportarnos de esa manera. Les voy a compartir una situación que pasó con mi papá hace algunos años. Después de, en una de, en uno de mis intentos de escribir un nuevo libro, le dije a mi papá, lo fui a visitar a su casa y le dije, fíjate, papá, que estoy escribiendo un nuevo libro. Y me dice, ah, sí, ¿y cuál va a ser el título? Y le digo, se llama Un hombre mediocre. Y me dice mi papá, ¿y qué? ¿Es una autobiografía? No, Porque fíjate, o sea, mi papá nunca estuvo de acuerdo en que yo estudiara psicología. fíjate, wow. Él siempre quiso que yo estudiara administración o contabilidad. Claro. ¿Ok? Entonces le dije, serenamente, le dije, no, papá, se trata de esto, es la historia de un hombre así, 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 etcétera, etcétera. Y entonces me fui a mi casa, me despedí después de platicar un rato con él y me fui. Como a las 2 horas me habla y me dice, oye, hijo, lo siento, disculpa, me dije una tontería y no es, sabes que te quiero y que te admiro. Le dije, papá, no te preocupes, no pasa nada. No pasa nada, estoy bien. O sea, entiendo, lo tomo como broma, no, no pasa nada, no te preocupes. Sí, Y pero tú eres entonces. una persona que ya lo trabaja, digo, no lo otro, ya lo sabe, lo ha hecho consciente de lo que está sucediendo en tu vida. Ok, compartirles esto es también para que nosotros nos demos cuenta que ya no somos niños. Es decir,
Las cosas que nos afectaban cuando estábamos pequeños ya no nos afectan hoy como adultos. No quiere decir que yo no sentí el golpe bajo, sí, Claro, me di cuenta, por lo sentí, supuesto. pero ya no soy un niño, ya no soy un adolescente, ya no soy aquel adolescente que podía discutir con su papá por cualquier desacuerdo o cualquier inconveniente. Ya no es algo que me ocupe, ¿me explico? Y lo que nosotros tendríamos que trabajar es llegar a ese punto en el que la relación con nuestros padres ya no nos afecte, ¿sí? No quiere decir que no nos importe, me importa, porque son mis padres, por supuesto que me importa, ¿sí? Pero voy a hacer lo posible porque no me afecte. Yo hago una analogía para que esto quede un poco más entendido. Y es como si nosotros, imagínense que tenemos que salir a trabajar o tenemos que salir a hacer algo a la calle, pero el día está muy nublado, está lloviendo y además está haciendo frío. Si está lloviendo y tengo frío, y hace frío, pero yo tengo que salir a hacer algo a la calle, ¿cuáles son mis opciones? Sacar un paraguas, ponerme la ropa adecuada, o sea, hacer frente a lo que estoy viviendo, a lo que está afuera. Exacto. ¿Me importa que está nublado, que está lloviendo y que está haciendo frío? Claro. Sí, me importa. Pero voy a hacer todo lo posible para que no me afecte. Wow. Sí, ¿Me también. explico? Entonces, esto es una buena estrategia para que nosotros analicemos nuestra relación con nuestros padres. ¿Me importa que mi mamá de pronto sea muy imprudente? Sí, me importa, pero voy a procurar que no me afecte. Y Porque si también ser no, conscientes, Alberto, que tus papás van a ir cumpliendo años, también van envejeciendo y muchas veces he visto, ¿no? Casos en que la relación se va deteriorando, por decir así, se vuelven, pues sí, más imprudentes o más enojones o más. Y ahí, bueno, pues es irlos aceptando, como tú bien dices, así es mi papá, así es mi mamá, pero yo mi vida va a seguir, ¿sí? No va a depender, no me voy a ver afectado por ellos. Porque luego se da la vuelta a la vida, ¿no? Y los papás acaban siendo, pues ahora sí que los hijos acaban siendo los que cuidan a los papás. Es así increíble. es, así es. Y sería mucho más sencillo si nosotros ya hubiésemos desarrollado la capacidad de poner en orden nuestras emociones. Muchas veces tenemos relaciones difíciles con nuestros padres porque no hemos puesto en orden nuestras emociones, porque no hemos puesto en orden las experiencias que nos han provocado esas emociones. Y como decía hace un momento, o sea, muchas veces venimos cargando estados emocionales de hace 15 años o 20 años, de experiencias difíciles que a lo mejor tuvimos con papá y con mamá. Y como lo señalabas, ¿qué es tener una buena relación con mis padres? Es que yo tenga un buen concepto de ellos en mi corazón, en mi vida. Es decir, tengo un buen concepto de mis padres. No quiere decir tener una buena relación con los padres, no quiere decir que todos los días vayamos a comer con ellos o todos los fines de semana estemos comiendo con ellos o saliendo con ellos. No. Tiene que haber un equilibrio en la relación, porque ni una persona que esté muy íntimamente ligada a sus padres, como una persona que esté totalmente desligada de sus padres, puede decir que tiene una buena relación con sus padres. ¿Sí Claro. me explico? O sea, tiene que haber un equilibrio. Y nosotros como adultos tenemos que darnos cuenta cuál es ese equilibrio. ¿Sí? Pero es bien importante. Deben depender. No deben depender Estoy de acuerdo contigo. de los Sí. estados emocionales de nuestros padres. Claro. Y tampoco repetir nosotros lo mismo, ¿no, Alberto? Lo que no nos. Yo, por ejemplo, ya tengo hijas casadas, un hijo, y les digo yo, digo, pues mira, vean la educación que tu papá y yo les dimos, que fue con la mejor de las decisiones, tomen lo que realmente es bueno, tomen, y lo que no les guste o no les pareció, o sea, pues no lo repitan nada más, o sea, no tienen por qué volver, ¿sí? A los mismos, a veces errores que, como bien dices, inconscientes o involuntarios, pues cometemos los papás. ¿Sabes qué pasa, Lucy? Que muchas veces cuando nosotros estamos tan concentrados en lo negativo que hemos visto en nuestros padres,
Muchas veces, incluso yo estoy seguro que muchas de nuestras amigas que nos están escuchando y amigos que nos están escuchando, seguramente alguna vez han declarado, yo lo último que quiero es parecerme a mi mamá, o yo lo Sí. último que quiero es parecerme a mi papá. Sí, estoy igualita que mi mamá. Sí. Así es. Y también estoy seguro que muchas veces se han descubierto tratando a sus hijos como les chocaba que los trataran sus propios padres. ¿Sí? Porque a veces cuando nosotros declaramos esto, estamos tan concentrados en los aspectos negativos que nos tocó vivir, que es lo primero que podemos repetir, porque lo tenemos muy presente. Yo les decía hace un rato, es muy importante que de manera realista hagamos un análisis objetivo de mamá y de papá, sin hacer juicio. Es decir, voy a hacer un análisis. Bueno, mi papá, ¿cómo es? ¿Cómo es su carácter? Mi papá tiene un carácter fuerte, tiene un carácter impositivo, mi mamá tiene un comportamiento a veces muy imprudente, a veces dice cosas que me parece que no está pensando, etcétera, etcétera. Ok, puedo hacer este análisis, ¿sí? Y entonces decidir, ok, esto es algo que no me gusta, pero además, ¿qué otras cosas tiene mi mamá que sí me gustan? Claro. ¿Qué otras cosas tiene mi papá que sí son positivas? Y entonces puedo decidir en qué sí quiero parecerme a mi papá, en qué sí quiero parecerme a mi mamá. Wow. Y eso tú sí has visto, digo, yo sé que hay investigaciones y más que tienen mucho que ver con, porque este es el tema, ¿no? De hoy, con el éxito, y no lo llamo éxito económico, ni mucho menos, sino con el éxito, pues, personal, bienestar que llegue a tener la persona. O sea, definitivamente hay una relación muy estrecha. Hay una relación muy íntima, sobre todo por lo que decía hace un rato. Es decir, la mejor manera que yo tengo de demostrarle a mis padres que son buenos padres es teniendo éxito, es decir, teniendo bienestar y felicidad. Si yo me convierto en un buen resultado, quiere decir que la ecuación fue buena. Claro. Pero si yo estoy enojado con ellos, lo primero que voy a hacer es impactar en mi propio bienestar. Y esto no quiere decir que no vaya a tener bienestar económico. A lo mejor puedo ser una persona con una economía muy abundante, pero puedo estar emocionalmente muy vacío. A propósito de esto, hay una película que me encantaría recomendarles. Es una película que a lo mejor la mayoría ha visto, porque es una película de Disney. Se llama Mi Encuentro Conmigo. Ay, no lo he visto, la voy a apuntar. Me Ok. encuentro conmigo. Mi Encuentro Conmigo. Es una película donde sale este actor que se llama Bruce Willis. Ah, Ok, sí. Ajá. un actor muy conocido, muy popular, y habla justamente de la relación que tenía él mismo cuando era pequeño con su propio padre. Ah, claro. Y él se convierte en un hombre muy rico, económicamente hablando, Y pero muy ya la vi, vacío. Alberto. Sí, Ah, claro, es ok, un pero peliculón. Sí, sí. claro, por supuesto. Pero él se acuerda Pero mucho de la relación que tuvo, claro. así es. Y emocionalmente se quedó vacío por una circunstancia que le tocó vivir con su papá. Y no es sino hasta que se da cuenta que entonces se vuelve abundante emocionalmente también. Sí. Ah, no, pues Entonces, vamos. esa parte es bien importante que la identifiquemos, que nosotros podamos tener la capacidad de establecer una buena relación con nuestros padres y de tomarlos tal y como son, porque ¿cómo sabemos si estamos tomando a nuestros padres tal y como son? Siempre que nosotros nos enojamos por el comportamiento que tiene mamá o por el comportamiento que tiene papá, estamos no tomándolos como son. Es decir, estamos queriendo que ellos sean diferentes. Claro. ¿Sí? No quiere decir con esto que yo no me puedo molestar con algunas cosas que haga mi mamá o con algunas cosas que haga mi papá. Claro que me puedo molestar, pero de eso a que yo pretenda que ellos cambien, muchas veces cometemos el error de querer educar a nuestros propios padres. No, pues de veras, Alberto, yo nunca lo había visto desde este punto de vista y creo que es muy, muy enriquecedor y nos estás llamando exactamente eso, ¿no? Hacer la reflexión de cuál es mi relación con mi papá, con mi mamá. El tiempo va volando, qué bar, se me pasó volando rapidísimo. Me encantaría si nos puedes dar algún, pues, mensaje, ¿no? Final y que nos digas
¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde pueden encontrar tus libros? Y todas las mujeres, hombres también, que conforman Retos Femeninos. Bueno, anteriormente yo tenía un contrato para mis libros con Editorial Urano. Ya terminé mi contrato con ellos, entonces ahora yo tengo mis propios libros. Entonces, pero independientemente para nuestros escuchas, para los que nos ven en las redes sociales y todo, y nos escuchan por las redes sociales, por supuesto que yo les puedo regalar en PDF mi libro, cualquiera de mis dos libros que tengo publicados hasta ahora. Les voy a dejar mi número de teléfono también por si me quieren contactar. Es el 55 60 70 72 73. Perfecto. 55 60 70 72 73. ¿Ok? Y digo, para terminar, también me gustaría recomendarles una lectura muy buena, que es un libro muy interesante con respecto a la relación entre padres e hijos. Este libro se llama ¿Dónde están las monedas? ¿Dónde están las monedas? De Joan Garriga. Ah, conozco a John. Ah, ok. Es un cuentito muy enriquecedor y muy bonito que nos va a ayudar a entender cómo es que tenemos que trabajar este tema de la relación con nuestros padres. Y para cerrar, me gustaría contarles una pequeña historia, muy breve. Esta historia es de una pareja que vive a las orillas del pueblo, por la entrada principal, por la calle principal. Tienen ahí su casa y esta es una pareja que todas las tardes sale a la terraza de su casa a tomar el sol de la tarde. Y entonces en una ocasión llega un caminante, un viajante. Y entonces se acerca a la pareja y lo saluda. Hola, buenas tardes. Y la pareja muy amable lo contestan, buenas tardes. Y él les dice, miren, la realidad es que estoy buscando un lugar donde residir. Y me gustaría saber cómo es la gente de este pueblo. Entonces la señora le dice, perdón, joven, que le conteste con una pregunta, pero ¿cómo es la gente del lugar de donde usted viene? Y entonces él dice, no, es que las personas de donde yo vengo son personas muy malas, son personas, deshonestas, son irresponsables, irrespetuosos. Entonces la señora le dice, joven, pues siga su camino. Porque en este pueblo la gente es exactamente igual que la de donde usted viene. Y entonces el joven, muy agradecido, dice, bueno, pues muchas gracias, ni hablar, seguiré mi camino hasta encontrar mi lugar. Más tarde, un par de horas más tarde, otro viajante, curiosamente, coincide y llega hasta donde está la pareja y les hace exactamente la misma pregunta. Disculpen, señores, me gustaría saber cómo es la gente de este lugar. Estoy buscando un lugar donde vivir y me gustaría saber cómo es la gente de este pueblo. Y le dice la señora, perdón, joven, que le conteste con una pregunta, pero ¿cómo es la gente del lugar de donde usted viene? Y él dice, no, la gente de donde yo vengo es amable, cariñosa, amorosa. No saben el trabajo que me costó dejarlos, pero yo tengo que seguir creciendo, tengo que seguir mi camino. Y le dice, joven, pues bienvenido, porque la gente de este lugar es exactamente igual que la de donde usted viene. Entonces el joven entra al pueblo. Entonces el señor se queda sorprendido con su esposa y le dice, pero mujer, ¿por qué diste dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? Y dice la señora, porque quien nada bueno puede ver en su pasado, nada bueno podrá ver en su presente. Buenísimo. Gracias. No, pues gracias a ti. Nos dejas con eso. Nos dejas con una gran tarea y exactamente voltear, pero verlo ahora. Muchísimas gracias, Alberto. De veras, me encantó esta plática. Estoy segura que a todas las mujeres, hombres que nos están escuchando, les va a servir muchísimo. Yo les agradezco a todas y a cada una de ustedes el haber estado aquí conmigo esta tarde en Ser Mujer. Soy Lucía Legorreta. Te mando un fuerte abrazo virtual y te espero aquí la próxima semana. Hasta pronto.